Cuando Jehová se le presentó a Moisés, Jehová, Jehová, fuerte y celoso, y le dijo: lento para la ira, grande en misericordia. Usted sabe que nosotros estamos aquí de pie porque Jehová tiene gran misericordia. No solamente misericordia, sino gran misericordia. Porque como somos, mis amados, necesitamos de grande misericordia. Y en eso el Señor se destaca. Es el único atributo de los suyos que dice que Él es rico en él. Dios, por el gran amor con que nos amó, porque Él es rico en misericordia, por eso estamos nosotros acá. Yo bendigo su santísimo nombre, porque siendo inmerecedor de tomar su nombre en mi boca, Él me permite que no solamente tome el nombre en mi boca, sino también hable en su nombre. Amén. Y eso para mí, mis amados, es de fuerza mayor. Muchas veces he dicho, y no sé si lo he dicho acá, pero yo sé que mis hermanos en New Jersey me han oído decirlo muchas veces, me sorprende que siendo yo como soy, que yo mencione el nombre de Jehová y no se me queme la lengua. Porque si por nosotros es, somos rechazados antes de comenzar. Pero por su misericordia y por esa sangre preciosa de la que cantábamos hoy, hoy somos aceptos en su nombre. Somos aceptos delante de Él por esa sangre. No hay nada en nosotros que podamos levantar y decir: aquí lo que yo soy. Porque ay, papá, pero Él ha sido bueno. Su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. Hablamos la semana antepasada un poquito acerca de la misericordia del Señor. Y a veces, como las cosas por las que pasamos, como que no parecen mucho a lo que nosotros creemos que es misericordia. Pero en toda acción que Jehová permite en nuestras vidas, su misericordia está presente. Mi amado, la descripción es desde la eternidad y hasta la eternidad. No hay ni un segundo en tu vida que no haya sido cubierto por esa misericordia. Pastor, ¿y usted sabe por lo que yo he pasado? Allí, en medio de todo lo que tú pasaste y lo que estás pasando, se hace presente esa gran misericordia. Porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia. Hemos estado hablando con nuestros amados de New Jersey ya por cerca de 5 meses acerca de los caminos de Dios y cómo muchas veces los caminos por los que Jehová nos hace caminar como que no parece que vienen de Él. Pero cada cosa que nosotros pasamos en nuestra vida es para llevarnos al lugar donde Él quiere que lleguemos. Si no pasamos por eso, entonces quizás llegamos, pero no como Jehová tenía pensado. Y después no creemos que somos nosotros los que podemos hacerlo. Por lo tanto, Él permite tantas cosas que al final no nos queda otra cosa más que tirarnos de pie, de cabeza y decir: tus caminos son más grandes que los míos. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 55, es el versos 8 y 9. Hemos predicado 13 mensajes acerca de la misma y cada vez que abro la palabra parece que ni siquiera he comenzado. Dice capítulo 55 verso 8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Los caminos de Jehová muchas veces no nos son comprensibles. Los caminos de Jehová, o por donde Él nos hace caminar, muchas veces nos sacudimos y decimos, ¿pero qué es esto? He escuchado mucha predicación acerca de cómo debe verse el camino de un cristiano, y muchos lugares te dicen que si tú estás enfermo, tú estás en pecado. Que si tú tienes deudas o lo que sea, ya tú no estás bien, porque la Biblia dice que tú debes ser cabeza y no cola. Si te pasa esto, te pasa lo otro, enseguida dice, bueno, cuidado. Pero yo veo a un Dios que usa todas las cosas para llevarte al lugar donde Él quiere que tú llegues. Amén. Y que cada cosa por la que tú pasas en tu vida tiene un propósito de Dios. Amén. Para llevarte a aquel lugar. Amén. Le pregunto, mi amado, ¿su vida se desarrolló como usted tenía pensado? ¿Usted se acuerda cuando usted iba creciendo, usted decía, yo quiero hacer esto, 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 aquello? Te pregunto, ¿lograste todo eso? Si lo lograste, que Jehová te bendiga y te guarde. Pero si has tenido que pasar dos o tres marecitos y luchar contra muchas circunstancias, estoy aquí para decirte que todo eso lo permite Jehová para llevarte exactamente donde Él quiere que tú estés. Que no hay nada que haya sucedido en tu vida que tú puedas decir, bueno, eso fue una casualidad. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósito de acuerdo a lo que Él ha determinado. La Biblia dice que Él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Pastor, ¿y usted quiere decirme entonces que por todas las cosas que yo estoy pasando es voluntad de Dios? Amén, dice la hermana. ¿Y usted qué dice? Parece duro y se ve medio fuera de lugar que Dios sea quien me esté llevando por todas las cosas que yo estoy pasando. Es bueno de vez en cuando, amados, acordarse de dónde Él te sacó. Amén. La Biblia dice, acuérdate de dónde te sacó, para que aprendas que tú llegaste allí muchas veces por tu propia cuenta, pero que de allí la mano de Jehová se metió. Se metió en el lodo y de allí te sacó, para que hoy tú estés aquí adorándole y bendiciéndole, porque tú no pensabas estar acá. No, porque yo estaba buscando a Dios. La Biblia dice que no hay nadie quien busque a Dios. ¿Usted sabe cuántos buscan a Dios? Ni siquiera uno. Si estamos acá, si hemos conocido al Señor, si hemos logrado ser hoy salvos por la sangre del Cordero, es por la obra magnífica que Él hizo. Amén. A través de todas las cosas que en tu vida pasaste. Amén. Cada una de ellas tenía un propósito. Amén. Las que todavía estás pasando tienen propósito de Dios para lograr un fin en tu vida. Porque si hacemos las cosas, o si Dios hace las cosas como nosotros queremos, perdóneme, pero nunca aprendemos quién es Dios. ¿Usted cree que Dios no puede hacer todo lo que Él quiere hacer en usted en un instante? Mi amado, abrió su boca y creó todo lo que existe. Y usted se pregunta, ¿y por qué tengo yo que pasar por todo esto cuando Dios pueda? Sí, pero tiene que pasarte por un proceso, mi hermano. Hemos dicho muchas veces, lo hemos escuchado de nuestro pastor un montón de veces, que el desierto no se pasa en helicóptero, sino que hay que pasar por el desierto. Porque allí Jehová se te va a mostrar. Amén. Y va a hacer contigo exactamente lo que tú necesitas que se haga contigo. Amén. Imagínese si Israel hubiera llegado de Egipto al desierto en 2 días. No hubieran aprendido todo lo que Jehová les enseñó en el desierto. Y nosotros hemos pasado por muchas. Yo no sé usted, pero yo he pasado por muchas. Y hoy, que estoy donde estoy, puedo mirar atrás
y ver todo el camino por donde pasé, las subidas y las bajadas, las curvas y las entradas, y decir: hasta aquí me ha traído el Señor. No queremos pasar por ellas, pero es necesario. Queremos confesar y declarar de un Dios que sana, pero nadie quiere enfermarse. ¿Verdad, Juni? Nos gusta hablar de un Dios que suple, pero ¿quién quiere pasar necesidad? Queremos tener la cena llena todo el tiempo. Entonces, ¿cómo sabes tú que Dios suple si nunca tuviste necesidad? ¿Tú sabes quién sabe que Dios suple? Esa viuda en Sarepta, que lo único que le quedaba era un puñito de harina para hacerse un pan para ella y para su hijo morirse. Y allí llegó el profeta y dijo: no va a faltar pan, no va a faltar harina, ni va a faltar aceite en tu casa. Y no faltó. Esa pudo declarar a todo lo que estaban a su alrededor: Jehová suple. Y muchas veces, mis amados, Dios tiene que meternos por esas situaciones para que le conozcamos. Y suceden tantas cosas. Usted mira a su alrededor y es increíble cómo está este mundo hoy día. Lo que debería estar asá está asá. Lo que debería estar testificando de Dios ahora están uniéndose a los que están tratando de tirar las cosas de Dios por el piso. Y me avergüenza a veces leer cómo iglesias se unen a este tipo de campañas para hacerse amiguitos con el resto, para que no le digan ridículos, o cuál es la palabra que siempre usan, que ustedes no aceptan a los demás, que yo qué, siempre le tiran una palabrita a uno encima. Intolerantes. Esta semana leí de una iglesia, creo que fue en Florida, que se unió a una campaña de estas que quieren poner estos libros en las librerías. Y los padres se han levantado, se han opuesto y han hecho que los saquen de las librerías en las escuelas. Y una iglesia se armó para hacer una feria donde incluían todos estos libros para leérselos a los niños. Y yo digo: Dios mío, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Pero todo eso es parte de lo que Dios va a hacer. Todo eso es parte de lo que Dios está haciendo. Porque si no hay oposición, mi amado, entonces no estamos peleando. Recuerdo un corito que cantábamos cuando yo era jovencito. Decía: batalla no es batalla si no viene la prueba. ¿Se acuerda? Y cantábamos esos coritos y nos entraba por aquí y nos salía por allá. Por allá. Hay que haber una batalla. Y habrá batalla. Porque en el Señor siempre va a haber algo que hacer. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Dejándolo por el lado para que todo el mundo esté complacido? ¿O nosotros estamos aquí para complacer a Dios? Y todas esas cosas están sucediendo para Dios glorificarse. Porque Él dijo que la gloria postrera será como mayor que la primera. Y si la gloria postrera de la casa va a ser mayor que la primera, entonces tiene que ser todo lo que está pasando va a caer por el piso. Porque la gloria de Dios se va a levantar y todo lo que se opone va a caer. Porque la gloria de Dios en su iglesia será mayor que la primera. Pero lo que usted ve no refleja eso. Perdóneme, amado, pero lo que se ve no refleja eso. Las cosas que hoy se escuchan no se escuchaban 10 años atrás. Lo que hoy se promueve no se promovía 5, 6, 7 años atrás. Es increíble cómo las cosas han virado. Pero todo eso es parte del propósito de Dios. Todo eso es parte del propósito de Dios. Cuando Jesús habló del tiempo del final, dijo que como en los tiempos de Noé van a pasar esta y estas cosas. Y dígame usted si ya eso no se fue y estamos muy por encima de eso. Porque Dios tiene que hacer lo suyo. Y Él lo va a hacer como Él quiere hacerlo, en el tiempo que Él quiere hacerlo. Amén. Y cuando Él tenga que hacerlo. Amén. ¿Estás tú dispuesto a que Dios haga su obra en ti como Él quiera? Amén. ¿O queremos que Dios la haga como a mí me gusta?
meditando en todas estas cosas, mis amados, me puse a meditar acerca de este hombre que nosotros hemos oído mucho, se llama Noé. Noé vivió en un tiempo donde la Biblia dice que el único pensamiento que había en el hombre era continuamente el mal. Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Y si vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, escuche, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo único que había en su corazón era mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra, de sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Noé halló qué? Gracia. ¿Qué hemos hallado nosotros? Gracia. Insisto en que repitamos que Noé halló gracia, porque tal cual eran los demás, todo lo que ellos hacían también podía estar en el corazón de Noé. ¿Cuántas veces nos ha hablado el pastor acerca de que el orgullo está aquí adentro? Todo lo malo que puede existir está aquí. Usted tiene toda la posibilidad de hacer lo más malo que usted puede imaginarse. Pero la gracia de Dios, amén, que vive en ti, no te permite hacerlo. Así es. No porque tú no puedas, sino porque Dios no te permite llegar allí. Amén. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. En esa generación, según dice en Hebreos capítulo 11, Noé fue hallado perfecto. Pero no era por él, era por la gracia que Dios puso en él. Y este hombre recibió de Dios una encomienda que yo me pregunto: ¿cuántas cosas pasó Noé por cumplir con lo que Dios le dijo que hiciera? Dios le indicó a él que iba a hacer ciertas cosas que no solamente eran extrañas, sino nunca se habían visto. Dios le dijo que iba a acabar todo con un diluvio, que iba a llover, pero en aquellos tiempos no llovía, subía un vapor que regaba la tierra. Pero ahora Dios le dice a este hombre que construya no una canoita, no, sino un transatlántico de 3 campos de fútbol enseguidos. Por 75 de ancho, porque si yo cuánto de alto, 3 pisos, que lo hiciera de tal madera que le calafateara por dentro y por fuera, porque él iba a acabar con todo y allí se iba a salvar lo que él había determinado que se salvase. Comenzó Noé a hacer su obra. Cogió a sus 3 muchachos y estaban allí trabajando con las esposas. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces habrá dicho uno de estos muchachos: pero qué fue lo que le dio al viejo? ¿Qué es lo que cómo que es esto? Que construir es, me imagino el plano, y ellos mirando esto. ¿Y qué le dio al viejo? Y que uno de los amigos le pregunta: oye, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Bueno, que a papá Dios le habló que hiciera este. ¿Quién? ¿Quién le habló? Dios. Hoy usted mira todas las cosas y le resulta fácil creerlo, pero usted leyó hace un ratito que el único pensamiento que había en el corazón de los hombres de aquellos tiempos era ¿cuál? De continuo el mal. Dios para ellos no era nadie. Que Dios le dijo a tu papá que, pero ¿y qué es esto? ¿Y por qué tú estás metido en eso? No, que el viejo me dijo. Ah, ustedes están locos. Y eso era poquito. Yo me imagino las cosas por las que se enfrentó Noé.
Dios no podía él mismo hacer el arca. Dígame, no podía Dios hacerla. Dios podía, pero Dios decidió usar a este hombre y hacerlo pasar por todos los pasos que eran necesarios para construir este tremendo barco. Y no era un barquito cualquiera. Estaba viendo un video esta semana que estaban probando un modelo del arca, amados, y eso era lo que se llama un barco inundible. Lo viraban 90 grados y ¡blum! Volvía ese día. Y lo viraban 90 grados para el otro día. Y era increíble ver, y le simulaban olas y de todo, y era una cosa terrible, simulando una tempestad. Y siempre estaba, el diseño era perfecto, porque el diseño lo hizo Dios. Pero alguien que Dios llamó tuvo que dedicar todo su tiempo antes de que sucediera lo que iba a suceder para construir esta arca. ¿Cuántas cosas pasó Noé? ¿O usted cree que a Noé no le pasó ni nada? Las burlas, los comentarios. Está loco el viejo, que dice que va a llover. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero Noé siguió su obra, porque a él le había sido dada esa encomienda de parte de Dios. Amados, ¿cuántas cosas a veces dejamos de hacer porque no me gusta cómo me miraron? Que el hermano en la puerta no me saludó cuando yo entré. Ah, que si el otro no me quiso llevar a la casa. Que cómo es posible que los hermanos aquí no se acuerden de llamar a uno que está enfermo. Yo no vuelvo para esa iglesia. Y tomamos decisiones a la ligera simplemente porque algo no me gustó. ¿Y usted se cree que a Noé le gustó todas las cosas que se dijeron? Porque estoy seguro que se dijeron muchas. Pero él siguió adelante, haciendo lo que Dios le dijo, porque él estaba convencido de quien lo llamó. Amén. Dios decidió acabar con todo lo que había hecho. Pero en medio de todo eso, Dios demostró algo que es necesario que sepamos, y es que Dios no está simplemente para destruir, sino que la paciencia de Dios llega tan lejos que Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, está hablando de la gente de la época de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios estaba esperando con paciencia. ¿Usted sabe por qué le tomó a Noé cerca de 100 años o más de 100 años hacer esa arca? Eso era dando tiempo que el Señor estaba. Mi amado, ¿usted sabe lo que es ver a un hombre con su familia construir un bote de esta dimensión y que a nadie le entrara la curiosidad de ver qué es lo que está pasando allí? Mientras se preparaba, oiga, la paciencia de Dios estaba allí. Mire, mientras se preparaba el arca, en la que pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. Noé, con cada martillazo, estaba anunciando: yo le creo a Dios. Amén. Con cada serruchazo decía: yo creo que Dios me mandó a hacer esto. Y cada cosa que él hizo durante todo ese tiempo testificó a todo el que estaba allí: Dios está aquí. Amén. Pero ¿cuántas personas se salvaron? 8. Habían pasado 10 generaciones desde Adán, desde Set hasta acá. Y si usted se lee la descripción en el capítulo 5 de Génesis, habla de cada uno de esas personas que menciona por nombre, y dice que ellos, a los tantos años, fulano de tal tuvo a tal hijo, y después, y tuvo también hijos e hijas. Y así habla de Adán también.
tuvieron hijos e hijas. Entonces eran muchos los que había, nada más no eran 8, pero solamente 8 entraron allí, porque fueron los únicos que estuvieron allí haciendo la voluntad de Dios. Mi pregunta: ¿usted se cree que a esos 3 muchachos le gustaba estar allí dando martillazos? ¿Usted cree que ellos estaban deleitosos construyendo este bote mientras los amigos se iban a jugar pelota? Yo no sé si jugaban pelota en aquellos tiempos, pero usted me entiende. El dolor más grande de mi vida era cuando mi mamá me decía: quítese la ropa y métase en su cuarto porque yo hice algo. Y tener que ver a todos los muchachos desfilar por la ventana, que iban a jugar béisbol, y yo aquí en pantaloncillos mirando por la ventana. Eso era mi dolor más grande. Ahora imagínese a estos 3 muchachos. 100 tantos años. Muchos dicen 120, otros, yo no sé cuánto. La Biblia no dice si fueron 120 ni fueron 110. La cuestión es que fueron, habían pasado más de 100 años al día que ellos entraron en el arca. 120 años. Y con todo eso, mis amados, ellos siguieron allí. Hicieron porque estaban sometidos a la voluntad de su papá. Noé sometido a Dios, los hijos sometidos al padre, se hace la obra, llegó el día y Dios dice: ahora vamos a completar esto. Comienza Dios, porque Dios fue que trajo los animales, no fue Noé que fue a buscarlos uno por uno y a enlazarlos. Dios trajo todos esos animales. Y usted sabe el espectáculo que debió haber sido ver marchar todos esos animales y que ni así alguien decidiera entrar en el arca. Ahora hay problemas con los circos, mucha oposición, que si los animales, que si aquí, que si por allá, que si están presos, mucha oposición. Pero cuando habían circos, los circos llegaban a New York, en Grand Central, y allí bajaban todos los animales. Todos los animales los marchaban desde Grand Central hasta el Madison Square Garden, que son bastantes. Y eso era un espectáculo, las calles llenas de gente viendo los animales caminar. Y eran 2 o 3 nomás. Imagínense la cantidad de animales que Dios metió en esa arca. Y después de entrar todos los animales, deja Dios la puerta abierta por 7 días más. ¿Había paciencia de Dios? ¿Era paciente Dios? ¿Estaba haciendo Dios algo grande? ¿Y cuántos entraron? 8 que construyeron, más nadie. Eso tiene que darle a usted una demostración de qué clase de corazón había en esos días. Mi pregunta: ¿es algo diferente hoy? Pero cuando Dios cerró esa puerta y comenzó a llover, lo que nunca se había visto, ahora comienza a suceder en sus ojos. Entonces la cosa se puso color de hormiga de las Caribes. Hay una película que hicieron acerca de un calendario maya, que se llama 2012, donde se habla más o menos de algo así, y usted ve todo el episodio. Y en el momento que ellos sonaron la alarma que iban a cerrar la puerta, todo el que estaba allí quiso entrar, pero ellos le quitaron el puente y se cayeron abajo. Y es increíble ver todas esas cosas y pensar nomás en lo que sucedió en aquellos tiempos. ¿Cuántos familiares vio Noé allá abajo? ¿Usted se imagina cuántos de sus familiares él vio allí, que se quedaron? Y ahora que comenzó a llover, ahora viene todo el mundo a tocar la puerta. Pero esa puerta ya la había cerrado Dios. Su paciencia llegó al límite y se acabó el tiempo. Pero en todo eso, antes de todo y mediante todas esas cosas, la vida de Noé fue tocada de tal forma que él sufrió lo que sufrió, pasó lo que pasó, pero hizo todo porque él estaba dispuesto a seguir el camino que Dios le trazó. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5.
Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cualquiera diría, ah, se lo merecen. Mi amado, si no fuera por el camino que Dios nos trazó para traernos hasta acá, quizás fuéramos nosotros los primeros que estuviéramos diciendo, y este loco, ¿quién lo trajo aquí? ¿Qué es esto? Pero Dios ha tenido de nosotros misericordia. Amén. Y nos ha hecho parte de esas ocho personas ahora. Amén. En las cuales, a través de la sangre del Cordero, podemos nosotros ahora entrar en esa arca, si podemos llamarle así. Amén. Y ser salvos por su sangre. Amén. Del diluvio que se acerca. Porque va a suceder algo, mis amados, como nunca ha sucedido antes. Pero tu vida va a ser preservada por la gracia de Dios. Amén. El agua subió, el arca subió, pasó el tiempo, dice la palabra, y se acordó Jehová. No fue que se olvidó, sino que llegó el tiempo ahora de completar la obra. Y con esas ocho personas volvió Jehová a repoblar el mundo. Todo lo que Jehová hizo con Noé, todo lo que pasó Noé, fue un caminar en el cual Dios lo estableció para lograr lo que ahora estaba haciendo con él y con sus hijos: repoblar la tierra, pero ya no con aquella raza que estaba, que solamente era el mal, sino ahora con un siervo de Dios y su familia, para lograr lo que él decidió hacer. Se comienzan a propagar, y entre ellos nació una familia donde apareció un hombre que se llamaba Abraham. En aquel tiempo, Abraham. Nosotros conocemos mucho de Abraham. Leemos mucho de Abraham. El amigo de Dios, el padre de la fe y todas las demás cosas. Pero para Abraham llegar a ese punto, él tuvo que pasar por muchas también. Josué 24, versículos 2 y 3. Habla Josué acerca de quién eran ellos antes de llegar a ser quien nosotros los conocemos hoy. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a quienes, a dioses extraños. Verso 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. ¿De dónde lo sacó? Del otro lado del río. ¿Y por dónde lo llevó? Por toda la tierra de Canaán. No fue que Abraham salió de allá de donde estaba y enseguida se estableció bendecido por Dios. Dios lo sacó de donde estaba, donde era adoradores de dioses ajenos, y le dio un mandamiento un día. En Génesis 12, 1, el Señor le habla y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿A cuántos de ustedes Dios alguna vez los llamó y dijo, vete de aquí? Vete a donde yo te voy a llevar. Yo soy uno de ellos. Y me resistí, como usted no se cree. Si usted lee la primera palabra del versículo 1, dice, pero. Lo que significa que parece que Jehová ya se le había mostrado a Abraham hace un tiempo atrás. Pero Jehová le había dicho. Cuando usted está cómodo, o cuando usted se siente cómodo en un sitio, no es fácil tirarlo y salir. Aún esté usted hundido en la condición peor que usted puede imaginarse, si usted se siente bien allí,
allí se queda. Nadie cambia porque quiere. Cambiamos porque Dios nos hace cambiar. Yo estaba bien, yo estaba tranquilo, pero recibí palabra de Jehová de salir de allí y créame, resistí. Y por 2 años estuve peleando en contra de lo que yo sabía que Jehová me había mandado a hacer. Mis razones, yo puedo decir a usted que por esto, por aquello, por lo otro, nosotros siempre tenemos nuestras razones. Y nos justificamos hasta donde usted no se cree. Pero cuando Dios dice, Dios va a poner todas las cosas en su sitio, de manera que tú vas a tener que hacer lo que Jehová dijo. Amén. Él preparó obras de antemano para que anduvimos en ellas. Y Abraham estaba en su casa con su papá, se muere el papá, se muere el hermano, ahora está atendiendo a su sobrinito y está allí tranquilo. Y Jehová le dice, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La instrucción fue: vete. ¿De dónde? De tu casa. ¿Y de quién? Y de tu parentela. Y él se fue de la casa, pero se trajo la parentela. Pero todo lo que Dios le dijo que iba a hacer con él dependía de que saliera. Jehová le dijo: yo te voy a dar todo esto a ti y a tu descendencia, pero no la tierra donde él estaba, sino el lugar donde Jehová lo llevó. Yo no sé si a usted le gusta salir sin saber para dónde va. Yo soy alérgico a eso. Mi hija y mis nietas planearon una actividad para el mes que viene y yo soy el Uber por escoger. Entonces ya ellos saben lo que quieren, pero yo tengo ya casi 2 semanas averiguando la ruta. ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Dónde nos vamos a parar? Etcétera, etcétera, etcétera. No me gusta salir a lo loco. Pero Dios le dijo a Abraham: vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Cuando usted sale para acá, el jueves o el domingo, usted abre su teléfono y va a ver cómo está la ruta, cómo está el tráfico, cuánto le va a tomar llegar, etcétera, etcétera. Abraham no tenía ni teléfono, ni GPS, ni nada por el estilo. Simplemente Dios le dijo: a donde yo te voy a mostrar. Y Abraham se fue, como Jehová le dijo. Y mire cómo me gusta, cómo es la palabra de Dios, tan específica. Dice: como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Añade eso ahí para que usted sepa que eso es adicional. Él se llevó la parentela cuando Dios le dijo: deja la parentela, pero se la llevó. Y mientras nosotros vamos caminando por estos caminos que no entendemos y que no conocemos y que no sabemos, en cada momento vamos a hallar las cosas que, si hacemos lo que Dios nos dice, nos vamos a evitar tantos dolores de cabeza. Pero no siempre lo hacemos así, sino que nos dejamos llevar por lo que nosotros entendemos es lo que nos conviene. Abraham salió. Si no sale, nada de esto se cumple. Pero se fue. Yo no sé cuánto recorrió, cuántos días le llegó. La cuestión fue que llegó. Y cuando estaba allá, comenzó Dios a hablarle, comenzó Dios a tratar con él, comenzó Dios a moldear su camino, que ya no era el de él, sino el de Dios en Abraham. Pero algo sucede. Versículo
10 del mismo capítulo 12 dice que sucedió algo cuando él llegó allá. Dice que hubo entonces hambre en la tierra. Cambiaron las circunstancias. Ya no le era favorable. ¿A cuántos de nosotros nos cambian las circunstancias? Y la cosa como que no es lo que yo creía. ¿Cuántos de ustedes llegaron a esta nación con un pensamiento de lo que iban a hacer? ¿O usted no lo tenía? Mire, yo tenía planeado hasta el día que me iba a regresar. Llegué y ya yo tenía todo planeado. Voy a estar aquí tanto tiempo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y me regreso. Mi plan: ir a la universidad, graduarme y regresarme. 5 años, ese era mi plan. Ya van más de 40. Ya van más de 40. Y lo que era mi camino, ahora veo realizarse el camino de Dios. Nada de lo que yo pensé hacer se logró, pero todo lo que Dios ha determinado se ha logrado una vez tras otra. Abraham llegó, se estableció y de repente hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué se fue a Egipto? ¿Para qué? Para morar allá. Abraham se fue de retirada para Egipto. Se fue de mudanza. Porque era grande el hambre en la tierra. Él planeó y dijo: allá hay, me voy para allá. Empacó y arrancó. 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que tú eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Páralo ahí. Dios le dijo a él que él iba a ser una nación grande. ¿O no? ¿No fue eso lo primero que Jehová le dijo? Voy a hacer de ti una nación grande. Y si iba a hacer de él una nación grande y le iba a dar descendencia, su descendencia dependía de esta mujer. ¿Usted me entiende? Dios no le estaba diciendo a él que tú vas a tener descendencia con otra. La descendencia de Abraham era con Sarai. Pero si usted se lee la Biblia en el capítulo 11 de Génesis, dice que ella era estéril y lo dice antes de todo esto. Ahora Abraham se va a Egipto y le dice a ella: bueno, tú eres una mujer muy linda y por causa de ti me van a arrancar la cabeza para quedarse contigo. Entonces dile que tú eres mi hermana, para que por ti me vaya bien a mí. El problema es este: que haciendo eso, él puso en peligro su descendencia. ¿Usted entiende? Abraham puso en peligro su descendencia con esta mujer, porque él estaba dispuesto a que se la cogiera el faraón. Di que tú eres mi hermana, para que por ti me vaya bien. Arriesgó a su esposa para que a él le fuera bien. Mis amados, cuando nosotros no estamos siguiendo los caminos de Jehová, ponemos hasta lo más preciado en juego. Lo más preciado lo ponemos en juego para que me vaya supuestamente bien. Pero como Jehová tenía un propósito con esta mujer, y la descendencia que Dios le dijo a él que le iba a dar era a través de esa mujer, Jehová no permitió que nadie la tocara. Pero él estaba dispuesto a que así fuera. Dios lo llevó a él a tierra de Canaán y él se fue a Egipto.
Perdóname, mi hermano, pero si tú no estás donde Dios te puso, tú estás arriesgando lo más preciado tuyo. Si no está donde Jehová te puso, está poniendo todo lo tuyo en juego, porque estás siguiendo tu camino y no el camino que Jehová estableció para ti. Abraham no fue llamado a estar en Egipto. Abraham fue llamado a la tierra que Jehová le dijo: yo te la mostraré. Pero él vio otra cosa. Cuidado, mis ojitos, lo que ven. Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que creemos que nos conviene. Lo único que a nosotros nos conviene es lo que Jehová tiene preparado para nosotros. Es lo único que nos conviene. Y en Egipto, mientras estaban allá, el faraón recibió un mensaje de parte de Dios. Y cogió a Abraham y cogió a su mujer y todo lo que tenía, le dio muchísimas cosas y los echó de Egipto. El que fue a buscar su conveniencia, ahora es echado de donde él fue a buscarla. Y dice la palabra que Abraham regresó al mismo lugar de donde salió. Había hambre, se fue a buscar su conveniencia y acabó regresando exactamente al lugar de donde salió, porque allí fue donde Jehová lo estableció. Amén. ¿Y qué sucedió de ahí en adelante? Abraham prosperó como usted ni se imagina, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. No es lo que tú miras, no es lo que percibes, no es lo que te parece, no es aquello que te cae bien, es lo que Jehová ha determinado. Porque Jehová te llamó para cumplir un propósito, el cual Él sabe cuál es el propósito. Tu historia va a concluir cuando Jehová te lleve a donde te tiene que llevar. Quizás usted está sentado aquí hoy y mañana está en otro lugar. Pero si usted está dispuesto a que Jehová haga con usted lo que Él quiere hacer, donde quiera que tú vayas, allí te perseguirá la bendición de Jehová. Allí el Señor estará contigo. Recuerdo hace muchos años atrás, a través de este siervo, el Señor dijo que Él iba a sacar mucha gente de aquí y se lo iba a llevar con muchísimas excusas a otro lado para establecer su propósito allá. Y muchos fueron deportados, otros se mudaron a otros estados y llegaron donde tuvieron que llegar, pero allá donde ellos están, Jehová ha cumplido su propósito. Amén. Porque estamos, mis amados, para andar en el camino de Jehová, no en el mío. Amén. Él dijo: mis caminos no son los de ustedes, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Amén. Nosotros vemos las cosas de acuerdo a lo que nos gusta. Jehová la ve de acuerdo a su propósito. ¿Por cuántas circunstancias hemos pasado en nuestras vidas que en el momento gritamos y nos quejamos y protestamos y le decimos a Dios: ¿por qué estoy yo pasando por aquí? ¿Acá usted nunca la ha pasado? A mí sí. Al punto de que le protesté a Dios como usted no se imagina. Porque yo no creí que yo me merecía lo que me estaba pasando. Y me quejé. Y si yo le cuento la historia, usted dirá: wow, pero muchacho, no, pero no es eso. Es que Jehová estaba haciendo algo que yo no conocía. Usted sabe cuando yo me di cuenta que todo eso venía de Dios. Cuando me tocó usar todo lo que yo aprendí en ese tiempo para ayudar a otros. Cuando me tocó consolar a otros con lo que yo fui consolado por Dios en ese tiempo. Momentos amargos, momentos de ver mi familia destruida, momentos de verme a mí con 15 años a cargo de una casa con tres muchachos, un muchacho yo también, y pasar por muchas circunstancias, vergüenza como usted no se imagina, depender de que alguien viniera de los campos con un saco de plátanos para poder comer. Todo eso lo pasamos nosotros. Pero en medio de todo eso, Jehová estaba haciendo su obra.
Al momento, oh, yo no la conocía. Yo no lo conocía. Al momento me era duro. Grité, protesté, hice de todo. Pero hoy día, yo veo que Jehová estaba usando todo eso para cumplir un propósito mucho más grande del que yo pensé. Abraham vio su conveniencia en Egipto y se fue a Egipto, y Dios lo sacó de Egipto para llevarlo otra vez a donde había hambre, para demostrarle que mi bendición es la que te sostiene. Amén. No lo que tú ves ni lo que tú puedes hacer. Amén. ¿Cuántas veces, mis amados, usted ha soñado con tener tal sueldo? Y usted dice, el día que yo gane tanto, ahí ya estoy establecido. Y llega usted y gana tanto, y ahora está mirando el sueldo más alto porque ya ese no le da. Pero eso era su sueño, llegar aquí. Y llegó ahí y ya no era suficiente. Y dice, bueno, ahora necesito tal cosa porque se me aumentaron los gastos. Y llega al otro sueldo y tampoco le da. Y tengo que trabajar un día de overtime, y se trabaja todos los días de overtime y tampoco le da. Pero cuando Jehová está en control de tu vida, aún con lo más mínimo, te da y te sobra. Te da y te sobra, porque es la bendición de Jehová. Pero Dios tiene que dejarnos pasar por muchas cosas para que aprendamos a depender de Él. Cuando usted se siente autosuficiente, usted no cree que es la bendición de Jehová, sino su esfuerzo. Y yo estoy aquí para decirle que si tú puedes esforzarte es porque Jehová te dio la vida. Jehová te dio la fortaleza. Jehová te dio la fuerza. Jehová te dio la energía. Y Jehová te abrió la puerta para que tú tengas un lugar donde ir a conseguir tu trabajo. Entonces, en última instancia, todo proviene de Él. Nada es tuyo. Nada es tuyo. Porque si Jehová cierra la puerta, nadie la abre. ¿Te acuerdas del arca? ¿Usted cree que no hubo gente tocando ahí para que la abrieran? Pero ya no se podía. ¿Por qué? Porque Jehová cerró esa puerta. Ay, pero yo soy sobrecalificado para ese trabajo y nadie me da uno. Y están pidiendo gente. Y usted va y solicita. Y se lo dan a alguien mucho menor calificado que usted. Y usted no consigue. Usted se pregunta por qué. ¿Y cómo es? Si yo me merezco, si yo. Y Jehová dijo, no eres tú, soy yo. Y Jehová comienza a meternos por ciertos caminitos, mis amados, hasta que se acabe lo que se llama autosuficiencia. Hasta que entendamos que mi vida depende de la voluntad de Dios. Que yo no puedo hacer nada si Dios no me lleva. Si Dios no me abre el camino, me quedo atascado aquí. Es que yo creía, es que yo pensé, es que yo vi, es que me parece. Tenemos que aprender a dejar el que yo creo, que me parece, que yo vi, que yo creía, todo eso a un lado, y comenzar a buscar, Jehová, ¿qué tú quieres? Jehová, ¿dónde tú quieres llevarme? Jehová, ¿qué tú quieres que yo haga? Jehová, ¿cuál es tu voluntad? Porque haciendo así llegaremos exactamente donde tenemos que llegar. No soy yo, es Jehová en mí. No es lo que yo creo, es lo que Jehová ha dicho que va a hacer en mí. Es que a mí me gusta. Egipto está, allí está la cosa buena, allí hay. Pero Jehová no mandó a Abraham a Egipto. Jehová lo mandó al lugar donde Él le mostró. Mi amado, mi amada, no te muevas de ningún sitio si Jehová no te ha dicho que te muevas. No te dejes arrastrar por nadie, ni escuches voces ajenas. Escucha la voz del que te llamó,
Escucha la voz del que te dijo: yo estaré contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. Ninguna otra voz tiene mejor interés en ti que la de Él. Pero hermano, usted sabe lo mal que me está yendo aquí. Vete en contra de Jehová para ver lo bien que te va a ir. El que llegó a Egipto con toda la esperanza salió echado de Egipto para regresar exactamente a donde él salió. Sin embargo, después que él llegó allí, nunca oí hablar a Abraham de que estaba pasando por problemas. Allí se quedó. Mira, regresó al mismo lugar donde había hecho altar, exactamente donde él salió, y allí comenzó a sacrificar. El problema es que por su desobediencia, por él seguir su camino, ahora de Egipto se trajo a alguien que le debe hacer un tremendo problema más luego. De Egipto, Sarita se trajo una muchachita que le regalaron para que le ayudara, que se llamaba Agar la egipcia, ¿se acuerdan? Y usted sabe el problema que hasta el día de hoy están pasando en el Medio Oriente por esa decisión. Amados, el camino de Jehová a veces nos resulta difícil de creer que esto es de Dios, porque no es lo que yo quiero, no es lo que me parece, no es lo que a mí me conviene. ¿Cómo es posible que Dios vaya a hacer que yo pase por estas cosas? En todas las cosas que tú has pasado, la voluntad de Dios se ha cumplido y Él tiene propósito con absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero pastor, es que usted, mi hermano, no soy yo, es Dios que te está hablando. Sigue la voluntad de Dios. No te pongas a escuchar ninguna otra cosa si no es la voluntad de Dios. Si cualquier voz te llega a decirte algo que te conviene, pero lo que te dice no es lo que Dios dijo, no es conveniente. No es conveniente, porque te va a causar mal. Te va a causar mal. Llegó Abraham de Egipto, se estableció otra vez en la tierra y prosperó tanto, escúcheme, prosperó tanto que ya el lugar era pequeño para él y su sobrino. Salió de allí porque había hambre, regresa echado de Egipto y allí lo prospera Jehová de tal forma que ya el lugar era pequeño. Usted entiende que cuando Jehová está en el asunto, Él se encarga de hacerlo todo. ¿Cuántas veces te han dicho lo que tú quieres hacer es imposible? ¿Alguna vez te lo han dicho? Eso, o sea, tú no lo logras. No es posible. Ah, pero cuando Jehová está en el asunto, mi amado, Él pone todas las cosas en su lugar. Cuando comenzó la iglesia de New Jersey, estaba en Garfield. Mi hermano Orlando era el pastor y él se enfermó y tuvo que ir a Colombia. Y yo estaba en mi casa un día cortando la grama y suena el teléfono. Y mi esposa me lo pasa por la ventana. Me dice: te llama el pastor. Y el pastor me dice: necesito que vayas a asistir a Orlando en la iglesia en Garfield. Yo creía que era un día. Fui, asistí. A la próxima semana vengo acá, entro por la puerta y alguien me pregunta: ¿y qué tú haces acá? Porque el culto de allá era el mismo día. Y digo: ¿esta es mi iglesia? ¿Cómo que yo hago acá? Me dice: no, tú tienes que estar allá. Ay, mi hermano, cogí ese carro y salí por ahí y llegué a tiempo. Y desde ahí en adelante estuve ya atendiendo y ayudando a mi hermano. Pero tan pronto comencé a ayudar allá, yo también estaba aquí atendiendo a los jóvenes los domingos, se me daña el carro. Me quedo sin transportación. Pero como Jehová sabe las cosas, mi cuñado está en negocio de comprar y vender carros, pues él me suplía carro todos los días. Cada vez que iba por una iglesia me prestaba uno y por aquí, y así hacíamos.
Y un día me arrodillo y le digo: Jehová, yo necesito un carro. A los hijos míos había que pedir gente que lo llevara a la escuela, otro que lo trajera, y era un problema. Pero en medio de todo eso, Jehová se estaba moviendo porque él quería enseñarme a mí algo. Y cuando le pedí que yo necesitaba un carro, un viernes, me acuerdo como ahora, antes de irme para el trabajo, me tiré allí en el baño y allí oré a Dios y Jehová me contestó el domingo. Alguien me regaló dinero y me dijo: toma, cómprate un carro. Aquí nadie sabía que yo estaba pasando por eso. Yo no le conté eso a nadie de lo que me estaba sucediendo. Eso lo sabía Dios. Amén. Me dieron un dinero y yo cogí ese dinero, se lo presenté a mi esposa y le dije: vamos a guardar esto para ver si es Dios de verdad que me lo dio. Y guardamos ese dinero ahí por 3 meses. A los 3 meses yo vine de la iglesia de Garfield, llego a mi casa convencido de que Jehová quería que fuéramos a comprar el carro. Yo llego a la casa y le digo: Eli, y ella me dice lo mismo. Entonces yo digo: bueno, Jehová está hablando. Hicimos el acuerdo con mi cuñado, fuimos a buscar el carro y cuando llegamos allá la persona me dijo: ¿cuánto tú tienes? Le digo: tanto. Y me dice: imposible que te lleves el carro que tú quieres con eso. Y yo le dije: mi hermano, si esto es de Dios para mí, ese carro me lo llevo. Y si no, que se quede ahí. Pues yo vine a pie, no me cuesta nada irme a pie. Él me dice: bueno, hay otro por allí, vamos, cuando pasen aquel más o menos vemos a ver cómo va a ir el precio de este. Y yo le dije: mi hermano, tranquilo, si se puede, se puede, y si no, Dios no quiso, punto. Pasaron el otro y se fueron más de $2,000 por encima de lo que yo tenía. Y él me mira y me dice: y yo le digo: si es, y si no, no. Pasan el carro que yo quería. Y comenzaron la gente: tanto. Y se quedaron por debajo del precio que yo tenía. $600 por debajo de la cantidad que yo tenía. Compramos el carro. Le arreglamos un defectito que tenía. Y estaba parqueado en mi casa con exactamente lo que Jehová proveyó. Cuando Jehová hace las cosas, Él las hace perfectas. No, porque es que ellos saben. No. Si los que saben me dijeron, es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y tengo ese carro ya desde 2008. Así que han pasado como 15 años y todavía anda por ahí. Dios sabe por qué camino te mete. Y Él sabe cómo te trata. Y me trató duro por 5 o 6 meses sin transportación, rogándole a alguien que me ayudara, buscando por allí, buscando por allá, para cuando Él me diera su bendición, yo la supiera apreciar. Porque yo entendí que esto no dependía de mí, ni porque yo no tenía ni un centavo, sino todo vino de Él. Amén. Mi amado, el camino de Jehová a veces te resultará imposible de creer y los demás te verán y te dirán: tú eres loco, que usted va desde New Jersey para el Bronx a la iglesia y usted tiene que pagar ese puente y ese tráfico, y el Bronx no es fácil. ¿O es que a usted no se lo han dicho? Pero ¿sabes qué? Aquí me llamó Dios. Aquí me trajo Dios. Y yo estoy convencido que Dios me trajo aquí. Y por eso, le caiga bien a usted o no le caiga bien a usted, de aquí yo no me muevo. Sáqueme la lengua 80 veces y eso a mí no me va a mover de acá, porque quien me trajo acá fue Jehová, Dios de los ejércitos. Pero Jehová es tan bueno. El día que una hermana me preguntó: ¿y usted viene de New Jersey para acá? Fue el día que Jehová me estuvo hablando mientras yo estaba arreglando un carrito en mi casa.
Y esta, a mí me encanta arreglar mi carro. Yo me meto ahí abajo y ahí duro horas. Aunque sea cosa de 5 minutos, me echo 4 horas, pero lo arreglo. Y yo estaba arreglando el carro y me vino el hablar del Espíritu a mi espíritu, diciéndome, ¿de dónde vino Jehová a buscarme a mí? Y yo pensaba, bajó por los cielos, dice, traspasó los cielos para venir a buscarme. Ese era mi pensar ese día, yo agradecido con Dios por lo que Él ha hecho. Y esa misma noche vino alguien a preguntarme, ¿y usted viene de tan lejos? Y yo le dije, mi hermana, si usted supiera de dónde vinieron a buscarme a mí. ¿Usted sabe de dónde vino Jesús a buscarme a mí? Para yo quejarme porque vengo allí media hora, ¿qué es eso? Muchos de mis hermanos viajan bastante horas. Pero la más hora que usted viaje no es comparable a la travesía que hizo Jesús desde el cielo para venir a rescatarnos. El camino de Jehová es perfecto. Él sabe por dónde nos lleva. Él sabe qué hace con nosotros. Y al final del camino está lo que Dios tenía preparado de antemano. No te dejes amilanar, no te dejes arrastrar, no te dejes llevar por nadie. Sigue el camino de Jehová, aunque tú no entiendas ni papa de por qué estás ahí. Porque al final, Jehová logrará su propósito en tu vida. Que sea Jehová guardándote y bendiciéndote y dándote a entender qué es lo que Él tiene para tu vida. Que a pesar de todo lo que tú has vivido, la misericordia de Jehová no ha dejado de estar a tu favor. Jehová te bendiga y te guarde, amado. Gracias, Dios. Gracias, papá, porque todas las circunstancias que hemos vivido hoy podemos entender que han sido todas para tu gloria. Gracias por habernos traído por el camino que nos trajiste. Gracias por habernos permitido pasar por donde pasamos. Gracias porque cuando llegamos al mar lo abriste. Gracias porque cuando había hambre supliste. Gracias porque cuando estuvimos enfermos nos levantaste. Gracias, papá, porque cuando no teníamos tú proviste. Y hasta el día de hoy has estado con nosotros. A ti doy gloria por el camino por el cual me has traído. A ti doy gloria, Señor eterno, por todo lo que pasó en mi vida. Porque hoy veo que todo era para la gloria de tu bendito nombre. Amén. Levántate, Señor, y reina en medio nuestro. Enséñanos en tus sendas a andar. Y seas tú glorificado en cada cosa que nos ha sucedido hasta el día de hoy. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Levantemos nuestras manos. Gracias, Padre bueno, fiel, misericordioso, generoso, bondadoso, eres admirable. Gracias, tus caminos son perfectos, Señor. Padre, cuánto aprendemos caminando contigo, Señor. Andar contigo nos enseña quiénes somos y quién tú eres, Señor. Ayúdanos a ser dóciles, que nos dejemos guiar por tu Espíritu, Señor. Que sepamos interpretar que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Que tú tienes un plan perfecto con nuestras vidas. Un plan inalterable, Dios. Que tú no solamente usas las circunstancias, las adversidades y los problemas, sino al mismo diablo. Lo usaste con Job. Lo usaste con Pedro. Cuando le dijiste, Pedro, el diablo te me ha pedido para zarandear. El diablo, aunque no quiera, tú lo usas. Porque tú tienes un diseño perfecto. Tus caminos, oh Dios, nos llevan por senda de justicia y de perfección, Señor, nuestro Dios. Pero tú no puedes ser vencido de lo malo. Por eso andamos en seguridad, oh Señor. Ayúdanos a mirar más allá del presente, Señor. A mirar no dónde estamos ni por dónde vamos, sino dónde vamos a llegar si te seguimos. Porque tú tienes una meta de gloria. Gracias, oh Dios, por hablarnos, Señor. Llévanos ahora bien a nuestros hogares. En paz, guárdanos de accidentes. Danos descanso esta noche y mañana. Danos un nuevo día. Y ayúdanos a no olvidarnos de lo que hemos aprendido hoy a través de tu palabra. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, que es eterno, en tu palabra que es verdad.
Señor, en tus caminos, que son infalibles, Señor. En tu bondad, que es por todas las generaciones. Sé tú con su pueblo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.